Rudecindo, prosiga. Con mucho gusto, doctor. Pues como le decía, cuando me interrumpió este solípedo Iznarbo. Sí, muchas gracias. No sé qué dijo, pero... No hay de qué, señor mío. Pues como le decía, allá por el año 1704, el primero de agosto, para ser más exactos, se presentó en el Peñón de Gibraltar una escuadra inglesa compuesta de 51 buques ingleses, 10 holandeses con 16.588 soldados y 2.688 cañones. ¡Qué bonito! Óyeme, qué bonito está el palete. 88 para 88, ¿verdad? Cállese la boca, Tres Patines. ¿Vamos a poner un coco para todo el mundo? ¡Cállese la boca! Aproveche la ocasión para ilustrarse un poco. Prosiga, Rudecindo. Muchísimas gracias. Los ingleses y los holandeses le pusieron sitio al muy ilustre y muy españolísimo Peñón de Gibraltar, iniciando el bombardeo. ¿Con balas de qué calibre lo bombardearon? Bueno, los ingleses lo bombardearon con balas de hierro de 10 pulgadas. ¿Bala de qué? De hierro. De hierro, hombre, chico. De hierro fundido. ¿De hierro? ¿De qué son las balas esas, usted que entiende? De hierro, chico. ¿De hierro? Errol Flynn. Fierro, vale. Balas hechas por Errol Flynn. Fierro, ¿no? Chico, fierro. ¿Qué? Ah, de hierro. De hierro. De hierro. Bueno, ¿y los holandeses? Los holandeses con quesos de bola de 20 libras. Váyame Dios. ¿Y qué hicieron los españoles que defendían el Peñón? Imagínese, doctor. Como eran nada más que 60 hombres, todos se rindieron menos uno. ¿Y quién fuese valiente? Pues nada más y nada menos que mi ilustre y preclaro antepasado, don Badegundo Porquerizo, gran vizconde del Caldeiro y célebre marqués de la Escuviña. ¿Y era valiente ese pariente suyo, Rudecindo? Hombre, verdaderamente, eso no se pregunta, doctor. En toda la historia de la gran nación hispana, que es muy larga, no ha existido un Caldeiro que se rajara ni una Escoviña que no barriera a sus enemigos. Tiene usted que saber que el susodicho don Badegundo tenía en su escudo un lema que decía: los ingleses a la porra y con la peste el que corra. Bueno, eso no es nada, porque uno de los antepasados míos tenía en el escudo de él un lema que decía: cuando estafes, estafa con limpieza o te meten en la cárcel de cabeza. Ah, sí, ¿no? Así pues... es que a mí me importa poco lo que haya dicho el segundo Porquerizo, porque oye... Pues sepa usted, Tres Patines, que uno de mis antepasados, que fue presidente del Tribunal Supremo de Cacara Jícara, tenía en su escudo un lema que decía: si van a tu juzgado caretudos, imponles multas de 10.000 escudos. Y si hacen gracias, chistes e ironías, mándalos a Chirona 30 días. ¿Tomó nota de eso, secretario? Sí, señor juez. Bien, prosiga, Rudecindo. Muchas gracias, doctor. Pues como le iba diciendo, mi querido doctor, mi antepasado, don Badegundo, resistió los embates de los ingleses en Gibraltar. Pero cuando más embollado estaba, murió aplastado por un queso de bola holandés. Ah, por eso a ti en el barrio te dicen bola queso, ¿no? Oiga, oiga, vamos a respetarnos, que no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? Tú tienes dos ojos y yo también, chico. Tú tienes dos orejas y yo también. Tú tienes dos huequitos en la nariz, yo también, chico. Sí, pero yo tengo prosape y alcurnia. Y yo tengo reuma y cálculo en la vesícula, mira, ve. Bueno, basta ya. ¿Por qué no me va a venir? A ver, está bueno ya, está bueno ya. De manera, Rudecindo, que cuando el queso de bola murió aplastado por su tío... Digo, no, no, al revés. Al revés. Cuando su tío murió aplastado por el queso de bola, los ingleses tomaron Gibraltar, ¿no es eso? Sí, señor. Y lo peor es que todavía están allí esos malandrines. Bueno, venga acá. Usted quiere tener la bondad de decirme, ¿qué diablos tiene que ver eso con el juicio que estamos celebrando? Ahora verá usted, doctor. En vista de que Gibraltar, pese a quien pese, es un territorio más español que el muy ilustre centro de La Habana... Yo he fundado una institución patriótica que se llama la Reconquista del Peñón, Sociedad Anónima, cuyos fines son los de propender la expulsión de los ingleses de Gibraltar. Dígame una cosa, ¿los españoles no pueden entrar en Gibraltar? ¿Eh? ¿No pueden? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo van a entrar? Los españoles, señora. No, no, los españoles no, señora.
Cerca del Peñón hay una ciudad que se llama La Línea. Ajá. Y los españoles no podemos pasar de allí. Sí, esa ciudad se llama La Línea. Sí. Oiga, señores, ¿por qué no aprovecha? Se disfraza de asturiana y váyase para allá. ¿Y yo para qué voy a ir? Para que se busque por allá un español que la mantenga en La Línea, ¿no? Oiga, atrevido, si se refiere usted a mi silueta estilizada, está muy equivocado. Yo soy una mujer de líneas esbelta. No, hombre, ¿qué va? Si el otro día se puso un vestido de esos que están de moda ahora... Y parecía usted un saco de papas, señor. ¿Un saco de papas? Sepa que era un chemis que me quedaba muy bien. No diga eso. Con aquel chemis parecía que estaba esperando a que la cigüeña le trajera un chamás. Secretario. ¿Qué pasa? Póngale un peso de multa a Tres Patines por esa irrespetuosa alusión a la cigüeña. Rudecindo, todavía no me ha dicho usted qué demonios tiene que ver Tres Patines con Gibraltar. Bueno, señor juez, usted sabe que en Gibraltar hay muchos monos y... Un poco más de respeto, Rudecindo. Para mí, ¿verdad? No, señor, para los monos. ¿Eh? Y ahora dígame de una vez qué pasó. Yo se lo voy a explicar, señor juez. Yo no soy presidenta de la Sociedad Protectora de Monos Españoles de Gibraltar. Y como Rudecindo es presidente de la Sociedad La Reconquista, Sociedad Anónima... Nos pusimos de acuerdo los dos para ir a Londres a exigirle a la reina Isabel que le devuelva el peñón a los españoles y dejen libertad a los pobres monos. Ajá. Con tal motivo yo cambié todos mis ahorros en monedas inglesas. Y yo también hice lo mismo. ¿Qué papel pinta Tres Patines en todo eso? Eso mismo digo yo, chico. Mira, yo me voy para jugar de ahí enfrente porque yo creo que la situación vino equivocada, ¿oíste? Bueno, cuando lleguen a Londres, caballero, le da recuerdo de mi parte a mi techuche. Usted no se va a ninguna parte, señor. Y basta de relajitos ya. Al que me vuelva a mencionar a Gibraltar, le voy a poner 14 monos de multa. Lo que quiero saber es qué fue lo que hizo Tres Patines. Pues le diré enseguida lo que hizo, doctor. Usted sabe que yo soy propietario de una bodega. ¿Cómo se llama su bodega? Tengo que decírselo. Sí, señor. ¿Seguro que tengo que decírselo? Le he dicho que sí. Secretario, ponme 14 monos de multa ahí. ¿Y eso por qué? Porque dicho sea con todo respeto... Mi bodega se llama El Peñón de Gibraltar, reconquistado y reformado. Mala suerte. ¿Y cómo le va el negocio? Hasta hace poco me iba bien, doctor. Pero la semana pasada llegaron ahí unos ingleses y me pusieron un groceri enfrente. ¿Y qué? Que los del groceri me hicieron la grosería de rebajar todos los precios. ¿Eso quiere decir que los ingleses le volvieron a declarar la guerra al Peñón de Gibraltar? Ay, lo dijiste tú también. Secretario, 14 monos de multa para el juez. Muy bien, y 28 para Tres Patines por atrevido. Decía usted, Rudecindo, que los del grocery rebajaron todos los precios. Sí, señor. ¿Y usted qué hizo? También rebajé los precios. ¿Y Tres Patines? ¿Qué pinta Tres Patines en todo eso? Bueno, pues Tres Patines era dependiente mío. Ah, vamos. Sí, como yo soy un caballero español y a mí verdaderamente no me deja chiquito nadie, por muy inglés que sea, anuncié una liquidación con un cartel que decía... Hoy, cualquier cosa que usted compre, a 5 centavos la libra. ¿Toda la mercancía la puso a 5 centavos la libra? Sí, señor. Pero así perdería mucho dinero. Bueno, perdía dinero, pero fastidiaba a los ingleses, ¿no? Además, como le dijo Nananina, yo pensaba ir a Londres con ella. Y ahora no podemos ir por culpa de ese sinvergüenza. Bueno, eso de sinvergüenza lo dice usted por mí, ¿verdad? Sí, señor, por usted mismo. ¿Qué pasó? No, nada. Yo creía que lo decía por el secretario, que es una persona decente. Bien, bien. ¿Qué hizo Tres Patines? Como ya usted sabe, Nananina y yo cambiamos todos nuestros ahorros en moneda inglesa. Y yo lo guardé todo en la contadora. Y claro, Tres Patines, como siempre, metió la mano. No, señor, se equivocó, nada de eso. ¿Cómo que nada de eso, hombre? Usted se llevó el dinero porque estaba en la caja cuando yo salí. Cuando volví, ya no estaba. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, pero yo lo único que hice fue cumplir las órdenes de Rudecindo, chico. ¿Las órdenes mías, dice usted? Sí, señor. A ver, Tres Patines, explíquese. Usted, ahora, resulta ser que Rudecindo me había dicho a mí que él odiaba a los ingleses. ¿Es o no es? Eso es verdad. ¿Tú ves? Entonces me puedo ir ya, ¿no? No, señor, todavía. Siga explicando. Bueno, all right. También Rudecindo me dijo que odiaba todo lo que fuera inglés. ¿Es o no es? Muy cierto, sí, señor. Ahora sí me puedo ir. No, señor, todavía. Continúe. ¿Qué hizo usted? Nada, chico. Entonces, cuando Rudecindo me dejó solo al frente de la bodega, me dijo que lo vendiera todo a 5 centavos la libra. ¿Qué tiene que ver eso con el dinero que había en la caja? Chico, que también lo vendí. Yo vendí el dinero que había en la caja a 5 centavos la libra. ¿Eh? ¿Sí? Acuérdate que era dinero inglés, chico. Eran libras esterlinas. Oiga eso, este hombre me ha arruinado. Cada libra esterlina de esa me costó a mí 2 pesos 80 centavos. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿A quién le vendió usted ese dinero?
Chico, dio la casualidad que por allí pasó mamita, ¿tú sabes? Ah, me lo figuraba. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Es notorio y evidente que la estafa consumó muy premeditadamente, pues esas libras vendió nada menos que a un pariente. Y como tal felonía la considero inhumana, cumpla 3 meses y 1 día en la penitenciaría de la ciudad de La Habana. Ok, amigos, gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Francisco Díaz, Kiko Díaz. Les deseo lo mejor de lo mejor. Una super y reconfortable noche. Los espero el día de mañana. Si Dios nos lo permite, que la pasen bien. Permítanse ser felices siempre, buscando la felicidad ahí, donde quiera que te encuentres. Buenas noches, que la pasen bien, que descansen. Y hasta el próximo programa de Romita de noche. Estás sintonizando Radio Romita, las mejores cumbias solo aquí en Radio Romita. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Si parece presunción, perdón. Simplemente yo me baso en lo que veo. Ya te di 1,000,000 de besos y viajé en tu piel. Y hasta sé leer tus gestos al derecho y al revés. Pero no, no interpretes mal. Yo sé bien que no te falta quien te quiera amar. Es que hay en nosotros dos una historia que parece imposible de borrar. En todos los abriles te llevaré 20 rosas.
haré 20 rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. Dime un razón de una linda y hermosa princesita como tú. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 bueno, ya estamos al aire, ¿sí? ¿Se escucha bien o no? Ok, son las 8 de la noche con 20 minutos. Le saluda a su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández. Ya hasta por acá estará Rosy Martínez en un momentito más. Así que nos vamos a dejar con más música. Vamos a saludar acá a nuestro, ¿qué podríamos decir? Compañero, excompañero, visita. Bueno, a nuestro técnico. Ya se va a convertir en nuestro técnico, ¿verdad? Aquí de los micrófonos y todo eso. A don Francisco. No es Francisco. Es Paco Pacorro, de todos, el más cotorro. A ver, Paco, saluda al auditorio de Radio Romita. A ver, Freddy, por aquí estamos esta noche, señores, señores, muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que continúen en la programación del 103.5 FM. Efectivamente, por aquí nos encontramos el día de hoy visitando al buen amigo Freddy Hernández. Bueno, dice que tenemos que trabajar ahí como técnicos, ya que no queremos estar aquí ante los micrófonos. Por ahí algunas personas nos han hecho los comentarios, no sé a ellos, ¿verdad? Pero la verdad es que nos han preguntado qué pasó con nosotros, por qué ya no salimos al aire. Bueno, en fin. Porque se tuercen. ¿Por qué nos torcemos? Bueno, ya el Freddy ya tiene por aquí la respuesta, no sé. Pero nos da mucho gusto que continúen aquí con los compañeros, escuchando, por supuesto, Radio Romita, que va creciendo poco a poco, va creciendo y pues están echándole muchísimas ganas. Pues enhorabuena, muchísimas felicidades por ahí a los compañeros y ojalá que sigan haciendo radio para todas las personas que nos escuchan, que los escuchan, mejor dicho. Así es de que, como ven, por aquí estamos con el Freddy un ratito. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la respuesta es ta 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 ta. Están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Y no tienen tiempo para estar aquí ante los micrófonos. Pero bueno, nos van a estar apoyando en otras cuestiones técnicas, en algunos eventos que hagamos también, por ahí con el sonido. Bueno, dicen que cuando hay ganas, pues en cualquier cosa se puede apoyar. Y sí, se han preguntado por ustedes. Por ahí hay una persona que la otra vez estaba preguntando. Bueno, ¿y dónde quedaron mis novios? Dijo Gerardo. Ah, Gerardo. Gerardo, ¿cómo se dice? Su admirador radio escucha, que le gustaba mucho el programa de Banda contra Banda, que salía aquí en, cuando éramos tú y yo radio, ¿verdad? Ahora Radio Romita. Él es el que nos ha preguntado. ¿Y ya no van a transmitir Paco y Genaro? No,
¿Por qué? Los vetamos. Ay, si no. Los vetamos porque, por andar de inquietos, es que no, ¿saben qué lo que pasa? La verdad, es que como toman mucho estos señores, diario se la pasan en el bote. Sí, pero de cerveza. No se crean, amigos, no se crean. No, pues tienen otros compromisos acá nuestros amigos Paco y Genaro y pues no les permite estar en los horarios que hacemos radio de 5 a 10 de la noche, por esa razón. Pero ya lo dijimos, lo reiteramos, estarán ayudándonos en otras cuestiones, bueno, técnico, ahí a lo mejor sí los verán en algunos eventos que hagamos relacionados a Radio Romita, donde estaremos difundiendo música, algunos grupos, en fin, habrá muchas cosas para ustedes. ¿O no, Paco? Efectivamente, así es, Freddy. Claro que sí, por ahí vamos a estar apoyando aquí a los compañeros en otras cuestiones, no precisamente aquí ante los micrófonos del 103.5 FM, pero de igual manera les agradecemos a todos y cada uno de los que están en estos momentos escuchando, pues que sigan en la programación, bastante buenísima, Por ahí estuve el día de hoy escuchando la programación desde que comenzó y pues se me hace muy variado, muy buenos, muy buenas charlas, sobre todo la que tuvieron por ahí con la directora del hospital comunitario, ¿verdad, Freddy? El día de hoy. Y pues qué bueno que todo este tipo de pláticas pues se estén llevando a cabo precisamente en este medio de comunicación que tenemos aquí en Romita, pues ya que bastante falta nos hacía. Por ejemplo, pues hay muchas preguntas sobre las personas y eso me consta porque cuando estuve aquí ante los micrófonos pues sabíamos que había muchas preguntas, sugerencias y bueno, en fin. Y qué bueno que le pueden dar pues la respuesta, sobre todo las personas que están por ahí en las diferentes áreas, en lo que es aquí el municipio, pues que creo que por ahí van a estar asistiendo diferentes directores, ¿verdad, Freddy? Para aclarar las dudas que tengan por ahí todos los ciudadanos como romitenses que somos. Y pues qué bueno que sigan con Radio Romita. Los invitamos para que sigan con nosotros, que se queden y que sigan escuchando, por supuesto, el 103.5, que no nos hemos ido, por aquí estamos. Ya lo mencionó el Freddy, por ahí vamos a estar apoyando en los eventos que se lleven a cabo, en lo técnico y en muchas cosas más, en lo que podamos. Y por supuesto, el día que el Freddy nos dé chance de estar aquí haciendo un programa, pues por aquí vamos a estar también con todos ustedes, ¿ok? Muy bien, bueno, hablando de invitados, el día de mañana a las 5 de la tarde andará por acá el doctor Luis Ernesto Mireles Hernández. Él es director del DIF municipal de aquí de Romita. Lo invitamos para que nos diga los pormenores del informe de la presidenta del DIF, la señora Acela Rangel de López, es la presidenta. Y bueno, pues nos tiene que venir a decir más o menos de qué se va a tratar el informe, qué es lo que van a informar, qué se ha hecho en esta administración, ya un año, una semana de su gestión como director en el DIF municipal, ¿verdad? ¿Qué programas hay? ¿A quién apoyan? ¿A quién pueden apoyar? ¿Qué otros programas están haciendo? En fin. Mañana a las 5 de la tarde estará Luis Ernesto Mireles Hernández, director del DIF, para que usted nos marque al 432-103-4694 y haga sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, comentarios, lo que usted quiera saber acerca del DIF, mañana de 5 a 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a un tema musical y ahorita regresamos. Vámonos con La del vestido rojo, canta Acapulco Tropical. Son las 8:30. Uy, uy, uy. Así. Estás insoportable con tu vestido rojo y con tu cara de ángel.
tengo puesto el ojo. Y con tu caminao me estás sorbiendo el coco. Y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira qué sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha-cha-cha, sabroso, tremendo. Chica, ven pa' acá, baila cha-cha-cha, sabroso, tremendo. Muy bien, ahí escuchamos a Acapulco Tropical, la del vestido rojo, señor. Muy bien, pues continuamos con más música, pero antes vamos a comentar algo acerca de las mujeres, no, ¿cuáles mujeres? A ver, ¿a dónde? Ya me la movieron. Las 10 mujeres más poderosas de México. ¿Cómo ves, Paco? A ver, Freddy, por ahí, ¿quiénes son las más poderosas siquiera para saber? Pues fíjate que pues me quedo asombrado de estas 10 mujeronas, con todo respeto, ¿verdad? Digo mujeronas, porque son triunfadoras, son luchonas y son poderosas y hay que tenerles cuidado. Bueno, ahí les va la información. Las 10 mujeres más poderosas de México fueron seleccionadas a partir de 7 categorías. A bases de poder, millonarias, mujeres de negocios, estilo de vida, incluido el entretenimiento y la moda, medios de comunicación, actividades sin fines de lucro, política y tecnología. Para determinar las clasificaciones de cada categoría, así como la lista completa de las 50, aplicaron 3 métricas: presencia en medios, influencia y dinero. En este último parámetro se consideró la acumulación conseguida en el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013, así como el valor
de mercado de las compañías o marcas. Para las mujeres que se desempeñan en instituciones sin fines de lucro, se consideró la misión y el alcance de su organización y algo más, el efecto que generaron en el tejido social. Una de ellas es Lidia Cacho, periodista y activista. Muy pronto Cacho publicará una investigación sobre la corrupción entre farmacéuticas y el sistema médico. Ah, caray, eso va a estar interesante, ¿eh? Y a la par elaborará otro libro sobre corrupción política, otro del que prefiere no dar detalles. La fama de Lidia Cacho rebasa fronteras y se asocia con revelaciones de escándalo, como ocurrió con sus libros Los demonios del Edén y Esclavas del Poder, que involucran a políticos y empresarios corruptos y criminales. Su recorrido por el mundo para documentar la existencia de redes internacionales de explotación sexual la hicieron acreedora a reconocimientos como el Premio Mundial de la UNESCO a la Libertad de Prensa y